Amigos del canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Ya cada vez estamos más cerca de que den inicio los nuevos y grandiosos eventos y festivales que Six Flags México trae para nosotros en esta primavera. Y en este nuevo video vamos a hablar y conocer un poco más acerca de estos nuevos eventos. Así que, comencemos. El día de hoy, a través del sitio web de Six Flags México, pudimos conocer más de los eventos que tendremos en esta primavera, los cuales constan en lo siguiente. Primero tenemos el Héroes y Villanos Fest, la experiencia más colorida y divertida que llegará a Six Flags México en esta primavera, la cual trae de regreso a tus personajes favoritos de los Looney Tunes y la Liga de la Justicia. Pero esta vez no estarán solos, ya que hace un año comenzaron a planear su llegada y han acechado los alrededores del parque desde entonces, elaborando cada movimiento, esperando el momento perfecto para hacer su gran entrada y comenzar a hacer de las suyas. Prepárate, porque pronto tendrás que escoger de qué lado estás, si eres un héroe o un villano. El gran desfile regresa. Toma el mejor lugar y prepara tu cámara y grita de alegría con el increíble desfile de bailarinas, acróbatas y todos los personajes que llegarán al parque esta primavera. Además de las explosiones de colores que inundarán las calles y pintarán todo a su paso, creando un increíble ambiente nunca antes visto en el parque. Y no solo eso, si quieres llevarte el mejor recuerdo a tu casa, podrás hacer esto posible con los meet and greets que estarán disponibles en las distintas zonas del parque, con tus Looney Tunes favoritos, la Liga de la Justicia y los más icónicos invitados. Y dentro de todo este ambiente de celebración, seguramente te darán muchísimas ganas de bailar, y es por eso que también podrás brincar al ritmo de tu adrenalina con los increíbles DJ set que tendrán lugar en la recién remodelada y embellecida explanada del pueblo francés, donde cantarás a todo pulmón y vibrarás con las mejores canciones del momento. Y con toda esa adrenalina descargada, seguro que te dará mucha hambre y mucha sed. Pero las opciones para deleitar tu paladar y refrescar tu día sobrarán, ya que con este festival llegarán nuevos y exclusivos alimentos y bebidas temáticas, como los Cheesecake Pops, macarrones de colores, Uno Cakes, frappés y mucho más. Toma ese break y recárgate de energía y continúa con la celebración. Y si pensaste que eso era todo, aún hay más, ya que la diversión no termina al cierre del parque, ya que llega a Six Flags México un concepto nocturno totalmente nuevo, donde podrás disfrutar del parque de una manera única, teniendo una nueva opción para salir y pasar un buen rato de forma totalmente segura y divertida. O si ya te encuentras dentro del parque, puedes disfrutar de diversión extra sin costo adicional, donde en las Fun Nights podrás cenar dentro del parque, bailar con la espectacular música en vivo y a cantar a todo pulmón con el mariachi. Además de que podrás llevarte increíbles recuerdos, tomando fotos del colorido y florido pueblo mexicano y de la hermosa y elegante plaza del pueblo francés. Las Fun Nights llegarán como una opción totalmente nueva y perfecta para que salgas de noche, ya sea con tus amigos, con tu familia o con tu pareja. Pero eso no es todo lo que podrás disfrutar, ya que Six Flags México te sorprenderá esta primavera con más gritos que nunca, ya que si te gusta el terror y eres fanático del Festival del Terror, el terror se adelantará esta primavera con las 9 noches del Scream Break. Con el Scream Break podrás agregar un poco de terror a tu visita, evento en el que los más terroríficos monstruos estarán deambulando por las calles, listos para tomarse fotos contigo y espantarte. Así que prepara tu cámara y tu mejor sonrisa o una buena cara de susto. Y si además de la foto quieres vivir el terror al máximo, adquiere tu boleto y disfruta de las 3 exclusivas atracciones de terror extremo y vive al máximo del Scream Break. Tanto las Fun Nights como el Scream Break se llevarán a cabo el jueves 30 de marzo
así como del jueves a domingo del 6 de abril hasta el 16 de abril. Recuerda que el estacionamiento, atracciones, alimentos y bebidas y otros servicios dentro de estos eventos tienen costo adicional y el acceso sin costo al parque será a partir de las 8 de la noche. Six Flags México nos tiene preparado grandes eventos para esta primavera, para que podamos bailar, disfrutar de la música y hasta vivir el terror dentro del parque. ¿Estás emocionado por los nuevos eventos que Six Flags México trae para nosotros? Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad esta información y si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. También me ayudarías mucho compartiendo este video. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de todas las novedades acerca de estos eventos y de todas las noticias del mundo de los parques de diversiones, ferias móviles, eventos masivos y centros de entretenimiento. Y bueno amigos, aquí yo me despido. Yo soy The Coaster Central y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!